quieren robar el futuro. Hay responsables, hay soluciones. Esta es la consigna que utilizan los sindicatos locales para convocar a este segundo paro general al gobierno conservador de Rajoy. Esta convocatoria adhiere a la convocatoria hecha por el CES, la Confederación Europea de Sindicatos, por los cuales países como Italia, Grecia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña, Finlandia, etc., también convocan en sus respectivos países a movilizaciones de este tipo. El acatamiento del paro ha sido prácticamente masivo, se habla de prácticamente un 90% de acatamiento. Por otro lado, recordemos que España es el país del paro, donde un 50% de su población juvenil está buscando trabajo y el 25% de su población activa está completamente desocupada. Se cuentan por más de medio centenar los heridos y detenidos en las diversas movilizaciones que hubo en todo el territorio español. La medida de fuerza ha sido acompañada por densos nubarrones durante todo el día, los mismos nubarrones que se ciernen sobre el gobierno conservador de Rajoy. El acatamiento al paro ha sido prácticamente un 90% y la convocatoria a la marcha ha superado todas las expectativas, Iñaki. Sí, no sé el número de personas que pueda haber aquí, pero como veis, esta es la manifestación alternativa de los sindicatos no oficiales, de los movimientos sociales y demás. Y bueno, esperábamos una alta respuesta a la gente, pero nos está desbordando esto. Creemos que hay más de lo que esperábamos. El gobierno conservador de Rajoy piensa que la salida a la crisis es más recortes, exigirle más a los que menos tienen. ¿Crees que con estas medidas, con esta movilización, esta respuesta que tuvo la convocatoria al paro y tal, habrá un cambio en la política del gobierno o por el contrario seguirá tosudamente con su misma ideología, con sus mismas políticas? No, va a hacer falta muchas más movilizaciones como esta. Evidentemente esta, junto con otras que ha habido anteriormente, son un punto de partida, pero lo que está claro es que están sujetos por una posición muy férrea dirigida por los poderes financieros internacionales y que ahora mismo la clase trabajadora española estamos siendo víctimas de un experimento neoliberal una vez más. Evidentemente esto tendrán que tomar nota porque cada vez somos más las personas que protestamos por todo tipo de hechos, porque aquí hay un problema en España realmente de millones de familias que están condenadas a la pobreza con los recortes, con el índice de paro, con los escasos salarios y la precariedad, pero creo que hará falta más movilizaciones como estas. Suponemos que irán tomando nota, pero veremos a ver en qué se traduce esto. Iñaki, ese experimento liberal del cual hablas fue víctima de toda Sudamérica en la década del 90 y no funcionó. Actualmente los gobiernos populares sudamericanos están siendo hackeados por la derecha y los grupos comunicacionales. En Argentina concretamente, los grupos de derechas cacerolean, golpean sus cacerolas porque no pueden comprar dólares o no pueden salir al exterior supuestamente, y sin embargo aquí en España o en Europa la gente está caceroleando porque no puede poner alimentos dentro de esas cacerolas para poder comer. Es paradójico, es algo difícil de entender, ¿no? Que se proteste porque no te dan ni visas, no sé, es un mal menor. Yo lo que entiendo es que las clases populares aquí lo que nos estamos manifestando es por una situación realmente que nos está condenando a extremos de pobreza y de precariedad. Yo supongo que la clase media de estos países, dirigida por los medios de comunicación y por grupos conservadores, estén protestando, pero por algo que a mí me resulta paradójico, vamos, no acabo de entenderlo. De todo el abanico de desgracias que ha traído estos gobiernos neoliberales aquí a Europa y precisamente a España, hay uno que es muy desgraciado, que es el de los casos de la gente que está siendo desahuciada de sus hogares y se está quedando en la calle sin ningún tipo de cobertura social. Hoy miércoles 8 de noviembre, el gobierno conservador de Rajoy tiene que tomar una decisión respecto a esta cuestión, que es evitar los desahucios. ¿Tú crees que esto será una medida seria o será otro blef como el que hizo de Guindos hace unos meses atrás con esa medida que hicieron de cara a este tema también, que no funcionó?
Nosotros creemos, yo creo que es un parche a una situación, porque se ha convertido el tema de la deuda hipotecaria en España es el timo piramidal perfecto. Te venden un piso por un precio inflado, el mismo que te lo vende luego te dice que vale menos y tú te quedas sin vivienda y además con una deuda que has de pagar. Había una respuesta en la calle muy importante que ha demandado a los grandes partidos que tomen alguna solución. Yo personalmente pienso que es un parche, sobre todo en estas fechas que son electorales y que vende mucho, que van a tomar una solución, pero el problema de fondo es que en España hay 1.700.000 viviendas vacías y hay gente sin casa. Esto es un escándalo. El drama de desocupados, recordemos, son 500.000 familias que tienen juicios de desahucio ya coactivos, que están al borde de la calle. Evidentemente, y colectivos además, por ejemplo, mucha de la gente que vino aquí a trabajar de otros países cuando se suponía que aquí había un boom económico, que han sido víctimas de este timo. Es una situación desesperada. Y ya te digo, más escandaloso cuando hay millones de viviendas vacías. Por último, Iñaki, ¿cuál es el rol que crees tú que están jugando hoy por hoy los grandes medios de comunicación? Y si están al costado de las luchas populares o por el contrario están acompañando este proceso neoliberal. Evidentemente lo están acompañando porque ellos forman parte de grandes corporaciones financieras y han de transmitir el mensaje que viene desde arriba. Y además se deben sobre todo a la publicidad que se genera en estos medios, que a su vez es de grandes corporaciones. Nunca verás una crítica a grandes empresas españolas como el Corte Inglés, por ejemplo, que nunca salen los medios de comunicación porque evidentemente es el máximo anunciante en estos medios. Y además, el mismo caso de Santander, de exactamente, del HSC. Hombre, toda la banca, todas las empresas Repsol, etcétera, etcétera. Evidentemente no puedes morder la mano de quien te da de comer. Vale, Iñaki, muchas gracias. Nada, a ti, a vosotros y suerte.